Muy buenas, ¿qué pasa? Etapa 13 de este Tour de Francia 2018 y como veis no estoy grabando en el sitio que habitualmente grabo, estoy en la playa, así que creo que solo por estar en la playa y estar subiendo el resumen me merezco un like, así que si queréis apoyar este vídeo con un like solo por el esfuerzo de seguir con este resumen diario y que no os falte este resumen de todos los días. Pues hoy hemos vivido una etapa tranquila, todos los ciclistas lo han dicho, que ha sido la etapa más tranquila que han vivido en el Tour de Francia 2018 y ha sido porque han llevado un ritmo controlado, los sprinters no querían perder la etapa, de la escapada no se ha podido ir, no han dejado que se vayan, pero todos los que van atrás, que le están cortando el viento y demás, pues van relativamente tranquilos. La escapada del día la han formado cuatro hombres que han sido De Gendt, Claes, Scholle y Essiar, y este último que ha sido el más combativo, que cuando los estaban a punto de coger se ha vuelto a escapar. Lo ha intentado nuevamente y se ha mantenido con el pelotón haciendo un pulso intentando no perder la etapa, aunque estaba claro que el pelotón lo iba a coger y a 5 kilómetros de meta, cuando faltaban 5.000 metros, lo han podido coger. Luego también al final de la etapa, en el último kilómetro, como veis aquí, lo ha intentado Philippe Gilbert, aunque es muy complicado con el pelotón lanzado, se le ha escapado unos metros, pero es muy muy difícil y hay que tener muchísima fuerza para conseguir eso y mantener una potencia y que atrás se relajen, y el caso no ha sido ese, estaba lanzada la carrera y aunque se ha escapado como si no se hubiera escapado, han seguido igual y lo han cogido, y finalmente se han disputado el sprint entre Peter Sagan, entre Christophe y entre Demar. Y Peter Sagan, como veis aquí también, ha conseguido su tercera victoria en este Tour de Francia y afianza así un poco más el maillot verde, que prácticamente lo tiene sentenciado, aunque como él ha dicho, hay que llegar a París para ganar este maillot verde, así que hay que esperar a llegar a París porque nunca se sabe si se puede tener una caída, un desfallecimiento, y hay que seguir manteniendo la fuerza, evitar caídas y demás. Por eso él dice que hasta que no se llegue a París no está asegurado este maillot verde. Aquí tenéis la clasificación de la etapa de cómo ha quedado: primero Peter Sagan, segundo Christophe, tercero Demar, cuarto Degenkolb y todo el pelotón que ha llegado prácticamente junto, y también la clasificación general que no ha tenido cambios, los favoritos siguen a la misma distancia: primero Geraint Thomas, segundo Chris Froome y tercero Dumoulin. Y aquí tenéis también la etapa de mañana, si os fijáis, puerto final acaba en alto, lo que pasa que es un puerto de segunda categoría y el final sí es más llanito, no realmente puerto el final, sino que la parte final tiene una parte más llana, y mañana se jugarán, aunque no parece que vaya a haber grandes diferencias, pero tampoco hubo grandes diferencias, por ejemplo, en Alpe d'Huez, así que vamos a ver las diferencias que hay mañana en la etapa de mañana, y seguro que alguno lo prueba, sobre todo para ciclistas más explosivos, es el puerto que le viene bien a muchos ciclistas mañana. Pues muy bien, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún resumen, también darle a la campanita para que YouTube os avise. Si no habéis visto el vídeo de los abandonos que hubo con la etapa de ayer y la de antes de ayer, os lo dejo aquí arriba, que ha habido muchísimos abandonos, como el de Vincenzo Nibali y el de Fernando Gaviria, también os lo voy a dejar ahí abajo para que le podáis echar un vistazo, donde pone mostrar más. También me podéis seguir en Twitter para seguir la etapa en directo conmigo, que la voy comentando y subiendo vídeos y subiendo fotos, por si queréis estar atentos a la carrera en directo. Y también, como siempre, apoyar los vídeos con un like, compartirlo con todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo.